Yo les invito para que esto sea un acto un poco más caluroso y dar un buen recibimiento a las personas que tenemos hoy aquí para exponer esta exposición de hoy, pues para que ellos se sientan arropados, pues les invito a que se acerquen más hacia nosotros. Mi nombre es Vanessa, soy la concejal del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Antes que nada, darles la bienvenida, gracias por arroparnos y bueno, comentarles que el acto se va a desarrollar de la siguiente manera. Tendremos en primer lugar la salutación por don Antonio García Fleitas, presidente de FECITEM. Luego nos dará la bienvenida don Juan Damián Gorrín Ramos, alcalde del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. Luego habrá una apertura de la exposición de esculturas del Chinguero 2013 del artista don Javier Huerta Gómez, donde habrá una intervención de don Pablo Hernández Díaz. Inauguración de la muestra de don Teleforo Bravo, primer aniversario, reflexiones de don Jaime Coelho Bravo. Y, por último, presentación de la separata del libro El Chinguero, por el ya amigo y conocido don Enrique Pérez Alegría, autor de la misma. Y para finalizar el acto, pues tendremos la actuación de Voces de Mujer. Espero que sea un acto agradable. Sí voy a un poco decirle a los ponentes que sean dinámicos, porque, bueno, por petición de un compañero que también va a exponer hoy aquí, pues la sala, como verán, se ha hecho de tal manera para que nos podamos mover y disfrutar de la gran exposición que vamos a tener a lo largo de todo este mes, hasta final de este mes. Y nada, el Ayuntamiento de Santiago del Teide abre sus puertas para que puedan disfrutar de esta maravillosa exposición. Por mi parte nada más, muchas gracias por estar aquí y buenas noches. Buenas noches a todos. Señor alcalde, dignísimas autoridades, amigos todos. FECITEM, en medio de la programación de turismo de Tenerife, Tenerife Volcanes de Vida, pensó desde hace unos meses en la posibilidad de aprovechar esta efeméride que celebramos hoy en estos días, es decir, que concretamente es el 17, pero hemos puesto 15 y 16 para no coincidir con el día el domingo, y lógicamente hemos hecho un proyecto para enclavar dentro del programa de Tenerife Volcán, de turismo de Tenerife, el proyecto, como he dicho, Tenerife Volcanes de Vida. Hemos metido este evento que hemos denominado el Chinguero Icono Volcánico, con el fin de hacer un esfuerzo entre todos. Ya sé que se está haciendo desde hace mucho tiempo un esfuerzo, pero vamos a ver si arropamos más la idea, de tal forma que en estos momentos que necesitamos, que es una perentoria necesidad, el ayudar, el colaborar de alguna forma en dinamizar socioeconómicamente toda nuestra sociedad, las áreas diferentes. Vamos a ver si entre todos logramos que, aprovechando esta efeméride, arranquemos un nuevo esfuerzo para realmente poner más en valor, si cabe, la figura del chinguero. Yo creo que es algo muy importante, y aprovechando la sinergia de turismo de Tenerife con ese esfuerzo que se está empezando a hacer para lograr una alternativa al turismo, otra alternativa, otro complemento al turismo sol y playa, como puede ser este complemento de turismo natural, aprovechando esta verdadera riqueza que tenemos, que es nuestra zona volcánica. Y no quiero extenderme demasiado. Gracias por venir. Esperemos que entre todos seamos capaces de que este acto que estamos realizando hoy sea un acto que tenga una proyección hacia el futuro, pero tenemos que ir mirando también al día a día. Muchas gracias y hasta siempre.
Bueno, buenas noches y bienvenidos sean todos. Desde luego que del Ayuntamiento de Santiago del Teide agradece a FECITEN y Antonio Fleitas el que los animara a la celebración. Ya nosotros de por sí sí tenemos la celebración que hacemos todos los años del Chinchero, por un lado con el Cristo del Valle Arriba, que se cambió de fecha porque en mayo pues entendía que era mejor para llevarlo, y por otro lado Santa Ana, que el domingo viene a Las Manchas y se hace su rogativa como se hacen todos los años. Pero se quería, pues animado por Antonio, pues también darle un realce a estos 104 años de la erupción del Chinchero, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha creído en que se montara toda esta exposición, y yo desde luego agradecer a don Javier Huerta, porque el artista que es el que ha expuesto esas esculturas, y por otro lado en este caso la exposición de don Teleforo Bravo y a su nieto Jaime Coello, que esta noche también está con nosotros y lo va a ilustrar con la obra de don Teleforo, ¿no? Después también, cómo no, a voces de mujeres, que ellas han querido estar en este acto sin ánimo de lucro, sino porque realmente quieren colaborar con esta celebración, y eso es de agradecer en los tiempos que se corren, ¿no? Y yo llegando al último, la última parte de esta exposición, pues, yo entiendo que estamos de pie y que los verdaderos artistas son ellos que son los que van a hablar. Enrique Pérez Alegría, que él entendía que si se podía hacer el milagro del Chinchero. Él ha hecho el milagro del libro en poquito tiempo. Entonces, agradecer solo a Enrique, que es una persona, conjuntamente con el colectivo Arguayo, Domingo, que está por ahí, que ellos están trabajando para que esa revista del quinto libro del Chinchero sea una realidad. Esto es un capítulo de ese libro del Chinchero. Y para nosotros es un motivo de alegría que gente como Enrique pues siempre esté ahí dispuesto a colaborar y hacer cosas por el municipio que al final enriquecen la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Yo no extenderme más, agradecer a todos de que estén esta noche con nosotros, y no lo dijo Vanessa, lo digo yo, es decir, después si queremos que los acompañen, porque voces de mujer los va a dar un recital en la casona del patio, y también tenemos para todos nosotros los que estamos aquí presentes, pues la casona del patio pues lo va a dar una degustación del buen comer que ellos tienen allí. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas noches, apreciadas autoridades, estimada comunidad de Santiago del Teide. Es para mí un orgullo ser el comisario de esta exposición que hemos movido por muchas partes, incluso podemos decir del mundo, desde Francia, ha estado también en Madrid, ha estado en la ciudad de Las Palmas, en la ciudad de La Laguna, ha estado en Icó y ahora también aquí en Santiago del Teide. No me voy a extender mucho por la razón que ya se ha comentado, que estamos de pie, y lejos de eufemismos y de conjuntos de palabras inconexas y bien sonantes, intentaré presentar esta colección de esculturas, que es una parte representativa de una colección mucho mayor, desde un punto de vista cercano, descriptivo y explicativo de la técnica y del sentimiento artístico del creador e ideólogo de la obra, y también desde la visión del espectador o amante, observador del objeto artístico. Licencia que me otorgo
el conocimiento, que me otorga el conocimiento profundo del artista como amigo y de la obra desde los momentos de la inspiración, la gestación y la realización final de la misma. Hablamos de un mundo en el que supuestamente está todo inventado y parece imposible que algo nos vaya a sorprender. Viene a mi cabeza entonces la obra de Javier Huerta, que ha dedicado gran parte de su vida a la búsqueda de un lenguaje propio en lo artístico. Ya Eduardo Chillida decía, nunca se sabe bastante, y ahí, también en lo conocido, se halla lo desconocido y su llamada para conocerlo. En este camino, Javier ha experimentado numerosas técnicas artísticas, como la pintura al óleo, el plein art del paisaje canario, el grabado, estampación y los collages, hasta desembocar en el fascinante mundo del metal, motivo que hoy nos reúne. Estas obras, como decía antes, forman parte de una serie de esculturas que se han expuesto en los sitios que ya mencioné y se puede apreciar el trabajo duro, el esfuerzo del brazo en la forja, el martillo, el golpe, la fuerza física y a la vez la sutileza de la fina, disimulada y casi inapreciable soldadura, dándole forma y tiñéndolo con pátinas a gusto del artista, para acabarles dando una forma soñada. Conocedor de las alquimias más antiguas, combinándolas con las técnicas más modernas del corte con plasma, gases y otras técnicas, con el objeto siempre de obtener formas, colores y matices sorprendentes, partiendo siempre, y no nos podemos olvidar, de una plancha de metal plana y monocromática, de diferentes materiales, de diferentes metales, como el acero cortén, el acero inoxidable, el aluminio, el latón, obteniendo un verdadero arco iris metálico, voluminoso, evolucionando de formas irreconocibles a formas reconocibles como las máscaras o los cuellos tubulares, frutas, animales, etc. Javier aplica novedosamente también la pintura sobre el soporte metal, creando un nuevo término artístico, el metamorfismo. Desde el año 2000, el artista ha encontrado en esta técnica su sello personal y aportación al arte contemporáneo. El metamorfismo alude a las formas del metal, elemento plano y brillante, que en contraste con la materia cromática refleja un aspecto tridimensional acorde con el particular mundo onírico del pintor. Sobre aluminio, acero cortén e inoxidable, bronce o latón, Huerta consigue crear un efecto de claroscuro, donde la luz se abre paso hacia la superficie, entre volúmenes geométricos y aristas modelados que ineludiblemente recuerdan al cubismo analítico de Picasso o Braque. Muestras, obras en las que también han compartido con Huerta y tuvo el honor de exponer junto a ellos en 2007 en Francia.